Buenas, buenas. Hola, chicas. Yo voy de salida. Voy de salida, chicas. Sí, sí, traigo todo lo que quería traer. Quería checar lo que traía. Pero lo que ocupaba, pero sí, ya. Ya veré que se lo traigo. Pues ya se siente ahora sí, chicas, como los tiempos ya de que se está llegando, de que se va a llegar el friecito ya. Las calles todas llenas de basurita, de las hojas del otoño, ya los árboles ya están en su mero apogeo de que tiran toda la hoja. Toda la hoja. Fíjense que esta vez no he hecho tanto aire como otras veces. Otra vez hace demasiado aire y avienta las hojas por donde quiera. Ya el patio mío ya está todo lleno de basura. Todo lleno de basura, pero hasta después le voy a dar una buena limpiada. Porque ahorita no me conviene, porque va a tirar mucha más basura. Va a estar a tiri, 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 tiri. Pues no. ¿Qué es eso? Dijo uno. Que yo ande limpiando y de ratito a la media hora ya está igual. Así que mejor voy a dejar que se tire toda la basura, que se tire toda la hoja. Ya cuando ya esté ya bien este, que ya mire que ya casi no tienen hoja para tirar, pues ya le doy una limpiada. Porque pues así también no creo que se vean muy bonitos los patios llenos de basura. Pero pues bueno, son las etapas de cada mes, digo de cada año. Entonces uno tiene que, como les digo, ver el lado bonito, porque también hay lugares donde se ve bien bonito, todo lleno de hojas para sacarte fotos, para uno sacarse fotos bien bonito y bien bonitas que salen esas fotos. Y este, y ahorita voy a ir, chicas, porque voy a hacer unos mandados. Bien, salí porque voy a hacer unos mandados. Fíjense que yo estaba pensando, ¿cómo ven? Estoy de loca, yo bien loca. Yo estaba pensando que ayer estábamos el miércoles y que ahora era jueves, iba a ser jueves, y después viernes. Por eso les decía en el video de anterior, en esta semana, como si, pues si ya es fin de semana, ya va a ser fin de semana. Ya no sé si, a lo mejor solo que mañana ponga este, instale el arbolito, nomás lo arme y ya en la semana lo voy este, decorando. A ver, este, a lo mejor si tengo chance, pues lo decoro hasta cuando el domingo, cuando venga de misa, no falta. Pero sí, yo estaba pensando que era mitad de semana. Le dije ahora a don Víctor, le dije, que es que ya es viernes. Yo pensé que era este miércoles. Dije, válgame Dios Todopoderoso. Pues sí, se me fue la semana bien rápido. Bien rápida que se me fue la semana, chicas, la verdad. Muy rápida que se me fue. No, hombre. Los años se van rápido. Y yo no les digo, cada día se hace más viejo. Por eso digo que hay que disfrutar mejor los días que anda uno bien, que no se siente mal, que anda bien a gusto, que se siente bien feliz. Hay que disfrutar esos días como si fueran los últimos. Porque cuando uno se siente mal, uno siente que se va a morir. Más cuando uno está enfermo. Cuando uno está, yo cuando estoy enferma digo, yo ahora sí me voy a morir. Ya me falta poco, ya son mis últimos días. Y luego me acuerdo cuando don Víctor me dijo una vez ahí en California, que me puse mal ahí en California, y luego dice, no, dice que se va a morir usted, dice, usted está, le falta mucho, tiene que mucho que pagar en este mundo. Y dije, ahí está pues. Le dije, ahí está pues. No, pues qué barbaridad. Dije, qué barbaridad. No, entonces este, por eso les digo, chicas, disfrutemos todos los días como si fuera el último. Así que hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Mira, ahorita, bendito Dios, hoy nos despertó. Yo ya hasta recé el rosario, ya hasta me puse el rosario para que me entre la bendición de Dios nuestro Señor en mi casa, en mi hogar y en mi familia, en todo. Así que este, que tengan bonito fin de semana, bonito viernes, y no se vayan, chicas. Espero que les guste este video. Les voy a estar compartiendo lo que haga ahorita. Les voy a estar compartiendo, espero les guste, y pues nos vemos más al ratito. No se vayan, pónganse cómodos.
Pues vine aquí a la Home Depot a un mandadito. Se me voltean, se me caen, se me caen, chicas, se me caen. Ando viendo las cortinas, pero no hay, no me convence ninguna de las que están aquí. Estas están bien bonitas. Estas son blancas, me gustan estas blancas. Pero no quiero poner blancas. O pondré blancas, chicas, como ven. Y estas ya me quedan para todo el año. Trae dos. A ver, cuatro. Pero las quería como... también bonitas. Comprar estas blancas, no son bien blancas, son como color, como les diré, pues el chiste es que las voy a llevar estas para que le resalte a lo rojo, a lo verdecito, todo lo que voy a poner. Y ya sirve de que ya no cambio para, o sea, porque si compraba unas verdecitas, después las iba a cambiar, las iba a quitar para poner algo así que quiero también. Y entonces ya nada más me quedo con estas, ya se quedan ahí puestas, ya no las necesito quitarlas para cuando vuelva, cuando quite todo lo de la Navidad, ya no necesito quitar las cortinas, ya las dejo hasta que por fin se me le hizo las cortinas cambiarlas, porque les digo, ya tenía años que quería cambiarlas, siempre les decía, y quería unas azul rey, pero las que estaban en aquel tiempo cuando las miré, pues volaron de volada, se fueron muy rápido. Pero mejor voy a agarrar unas blanquitas así color, de este colorcito, porque estos colores le queda toda la decoración que vaya a poner, todo tipo de decoración que vaya a poner le queda. Aquí está esperando unos taquitos y una gordita. Aquí ando. Sí, está de noche en Alabama, en Trosvio. Aquí está la lonchera que me gusta comprar a mí. Esta lonchera, a mí me encanta la comida de esta lonchera, porque tiene muy buen sazón. Muy buen sazón que tienen. Está muy rica la comida. Los tacos. Miren el menú, miren, para que vean el menú. Tiene quesadillas, burritos, cubanas, hawaianas, nachos, pizza, huaraches, sopes, gorditas, chips, rice, beans, carne asada también, miren. Son especiales. Ahí está. Carnitas de puerco, ceviche. Cueritos de puerco, carnitas, tilapia, tortillas. Está en este gasolín, donde está el restaurante ese. Las hamburguesas. Ahí está el Starbucks. Muy rica la comida de aquí, muy buen sazón. Y no me están pagando, porque a lo mejor piensa que me están pagando por el anuncio. Miren, chicas. Aquí les muestro la alfombra que compré. Me gustó mucho este diseño. Y pienso que ya va a ser de las últimas alfombras que compre.
Yo creo ya no voy a poner alfombras. A mí me gustan mucho las alfombras, pero pues no me duran limpias. Y pues no, para andar comprarle las cosas que la máquina que tengo, no sé qué le pasó, pues está nueva. Pero voy a quitar esta que tengo aquí. La voy a alzar porque la voy a lavar. Esta está bien. Esta alfombra está muy bien, está muy conservada. Nada más que está un poco sucia, pero la voy a alzar porque para el verano que entre, la voy a, no, yo pienso que la voy a poner en aquella sala para darle uso hasta que se termine, porque no la voy a tirar ni nada, porque sirve toda la de esta. Ahorita no la pongo en este frío, porque como allá prendemos la chimenea y no creo que que una chispita o algo me le llegue acá a la alfombra y empiece a arder. Pero en el verano a lo mejor sí, la voy a lavar, la voy a enrollar y la alzo acá donde tengo el de este. Y es eso, chicas, voy a lavar también mañana. Mañana me voy a poner en pura primera a lavar todas las fundas de esto, mira. De esto, porque mañana me voy a poner a armar el arbolito, lo voy a poner en esa esquina. Pues ahí siempre es donde lo pongo y lo voy a volver a poner ahí. Y ahorita le voy a mostrar las cositas que compré todavía de la Navidad. Son algunas cosas, no creen que son muchas cosas, pero son para que se le dé un toque diferente a cómo voy a decorar esta vez. Dejen, ahorita se los muestro, acá estoy de este lado. Ahí sí me alcanzan a ver bien. ¿Sí me alcanzan a ver bien? Sí, yo creo que sí. Miren, compré de estas cajitas que estaban en la Marshall, que son para regalo. Le voy a meter de diferentes cajitas. Este también lo puedo usar para regalo. Si quiero un regalo, la puedo usar. Pero también son como de decoración. Entonces los compré. Me falta otra más grandecita. Pero después la voy a comprar. Agarré dos y así se me hacen tan bonitas. Tengo, pero se me hace, el árbol a mí se me hace tan bonito verlo con. Ahora sí, como dijo el dicho, que no traiga. Y vacías, ay no, qué cosas. Miren, agarré estos, los iba a comprar en Amazon, pero los últimos los estoy agarrando aquí. Y agarré este verde, pues ya ven que les digo que voy a decorar verde. Más, bueno, de todo, pues porque va a traer pepero que traiga más verde. Y ahora, ya ven que tengo el año pasado, he puesto tengo cojines de navideños, pero esos los voy a poner, los que tengo los del año pasado, ya los usé 2 años, el antepasado y el año pasado. Pero los voy a poner en la otra sala. Y esto los voy a poner aquí, en esta sala. Y compré estos dos también. Estos son blancos. Pero tienen esta tirita. Miren, estos son blancos. Lo que me gusta de estos que las fundas se les quitan a todos. Y no les hace que me cuesten, pero que se le quiten la funda para cuando el año que venga se las pueda quitar bien. Y los pueda lavar bien, 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 que no se me. Van a echar a perder, porque aquel año ya, el otro año como que los quise echar a perder y pues me dio una alta tristeza. Y tienen también como, a la orilla tienen verdecito también, como de terciopelo. Y ahora que el comedor lo quiero decorar algo como verde. Y déjenme, les muestro más. Ah, también compré mis cortinas, miren. Siempre agarré las blancas. Que me encantaron. Hoy fue de compras también. Fui a hacer compras también, mira. Me encantaron. Hoy les voy a poner blancas. Fíjense que en la mañana les voy a contar que en la mañana traía dos cosas del arroz. Pero como allí no encontré la alfombra esta que quería. No había muchas alfombras. Entonces dejé esto. Lo que traía del arroz. Y me fui a la otra arroz. Y allá sí agarré la alfombra que agarré ahorita ahí. Y que les mostré, pero no había de esta, y traía otras cosas, traía estas botitas, me gustaron, miren, agarré estas botitas que agarré, me gustaron, se las voy a mostrar, son tipo como así, como cowboys, y ahora para el frío, así con mayones, así, se van a ver bonitas, y me gustaron, entonces como están planitas, y a mí me, y no tengo de este estilo, pues dije voy a agarrar estas botitas. Por eso y lo había dejado, lo dejé ahí,
entonces, pues tuve que allá no había y tuve que regresar ahorita. ¿Por qué creen que me vieron ahí? Fui y agarré comida de la lonchera, dije de una vez paso ahorita al arroz. Por eso, y no me la van a pasar, creen que todas estaban las cosas allí, estas dos cosas. Allí el arroz estaban todavía puestas, ahí en el mismo, ahí las dejé en el mismo carrito, en el lugar donde las dejé, ahí estaban. ¿Cómo ven? Ay, no, qué cosa. Ni las veo capaces de mover a las gentes que trabajan ahí. Ah, si meto esto aquí porque mientras esto queda aquí, bueno, no sé si va aquí. Y ya me faltan otros coquines, pero esos sí van a tener más Navidad. Bueno, estos son el verde, sí tiene los estos de navideños. Y compré esta, miren. Esta que voy a poner en un sillón también. Y también es como tipo del colorcito, pues que ando agarrando, miren. Se parece al camino que agarré para. Y es navideña porque tiene arbolitos. Tiene pinitos. Y pues también el colorcito es navideño. Y también uno se la puede agarrar para cobijarse, pues bien a gusto. Y la voy a poner allí en el uno de los sofás. Bien bonita ahí para que se mire. Se va a ver bonita. Entonces esta la agarré para eso. Para ponerla ahí de decoración. Y para cobijarnos también, cuando queramos cobijarnos. Ya ven que uno usa las cobijitas para cobijarse uno. También va a servir de decoración y para cobijarnos. Y les digo, son pequeñas compras que no crean que son cositas que me le van a dar un toque diferente a la decoración que voy a hacer, como quiero decorar. Pero no es mucho lo que voy a comprar. Eso es eso y lo otro que compré. Y si al caso, yo creo que ya me faltan como otros par de cojines. Y ya es todo, otros navideños, pues, ya más navideños. Estos también son navideños, no creen que no. Pero más que tenga, pues, que Christmas o algo así. Ya creo va a ser todo lo que compré. Pienso yo, ¿verdad? Porque ves que ya ven que uno está loco. Uno dice que ya a la mera hora siempre agarra más cosas. Yo pues digo, ya esto. Por eso les digo que de lo de la Navidad no quiero salir. Porque sí, de repente sí agarro cualquier cosa de lo de la Navidad. Porque la Navidad, pues, sí es bonita la Navidad. Aunque a veces se siente como triste, pero es bonita. Es bonita la Navidad. Y ya les digo, chicas. Y pues sí puedo agarrar pues más cajitas de Navidad. Lo único de Navidad de regalo. Oigan, yo voy a agarrar más. Pero esas las voy agarrando con presto fácil. Así no creen que de un caracazo todas. No, esas ya. Estas me costaron $5. De así de poquito en poquito. Para que no se me haga pesado. Estas me las fijé, si te hay un montón de coras. Dije, ay, otras voy a ir a las cortinas y eso, y lo pagué con las cortinas y las botitas que agarré. Las botitas que agarré y las te no están para saber yo para contarse, pero se las voy a contar porque van a decir, ah, ahí tenía mis coras y desde cuándo las quería cambiar. El otro día que fui a lavar a las lavadoras, que me gasté $50 en la lavadora, la hace como un mes que les dije que tenía las secadoras mal y fue a echar una lavadora. Y me gasté $50 en las secadoras y en las lavadoras. Yo creo hasta más, no sé cuánto. Y le quité pues y casi siempre en estas fechas cambio yo las coras. Como para el Tensky, para eso, para ver cuánto alcanzo a agarrar. Y pues ahorita fui dije, ah, ¿qué sé que andaba hurgando en el cajón? Y que miro mis coras, dije, ah, voy a ir y las voy a cambiar. Y con estas compro las cortinas a las últimas. Yo creo por eso me dijo que las dejara allí. Para ir a comprar mis cortinas y las botitas esas que les digo. Con eso agarrar eso. Miren, de algo me queda. Yo siempre le hago uso. Por eso no tienen sus coras ni sus penes. Pues hasta un penny que tengan. El mismo que les ha de servir. El mismito que les ha de servir, chicas. No los tiren. Todo sirve en este mundo siendo dinero. No importa que sea un penny. Todo sirve. Yo siempre que yo soy bien amante de juntar todas mis coras y bien de ver de que a veces de aquí a puros me han sacado las coras. Un tiempo que me arreglaba el pelo casi nada más era con eso de las coras, un tiempo.
Cuando duraba unos 3 meses sin hasta que me lo retocaba y eso, y ya lo que juntaba lo iba y lo cambiaba, y con eso me lo, ¿cómo les diré? Me lo arreglaba. O muchas de las bolsas que yo tengo, de las de la Microcross que tengo, que antes compraba, y era de eso, de que juntaba coras y con eso las compraba. No, yo les he dado un muy buen uso al cambio. A mí me gusta porque sí uso mi tarjeta, pero yo siempre me gusta traer por decir, dejar cambio. No todo siempre ando pagando con tarjeta, que pudiera hacerlo, pero no sé por qué ya me acostumbré a dejar cierta parte del dinero, y con esa cierta parte del dinero compro que el lonche, que no falta que compre, y ya y traigo cambio, me dan cambio. Porque si usara pura tarjeta, pues no voy a tener coras, posiciones, si nomás yo voy a usar la pura tarjeta. No voy a traer en efectivo. Pero sí es bueno traer a veces en efectivo, sí sirve. Y cuando traíamos efectivo, pues, y aparte los Don Víctor también a veces que trae, ahí me deja las coras y pues ya las echo a la bolsita. Y ya cuando miro que tiene un buen montón, digo, ya es tiempo. Casi duro coca un año. Al menos que cuando las que no. Porque casi nunca me pasa eso de las lavadoras, pero como esta vez que sí me pasó, pues digo, en vez de cambiar allá, pues mejor agarro de las que ya tengo. Pero si no, pues yo las dejo hasta que ya las voy a cambiar, que digo ya. Duro casi siempre un año, cada año las ando cambiando por ahí. Las ando cambiando. Y ya les digo, chicas, y siempre, siempre que las cambio me hago mi buen dinerito, aunque no crean. Mi buen dinerito de las coras, y pues ya le eché el piloncito de vuelta a la bolsita para seguir ahorrando, seguir ahorrando. Así que les digo, no gasten sus coritas, porque miren, les sirven para algo. Pues a mí me sirvieron para mis cortinitas. Siempre las últimas me decidí esas cortinas porque como les decía ahí en la tienda, esas ya me van, las voy a dejar ya puestas. Ya no necesito quitarlas, y pues esas le quedan a todo tipo de decoración le quedan. Sí son bien limpias, ¿verdad? Pero pues tengo ganas de poner unas blancas, así tiene ganas de ponerte de ese color. Y ya después con el tiempo se me enfado, pues ya con estas grises ya tengo como, pues desde que nos vinimos aquí, ya más de 4 años con ellas, como que me enfadaron ya. Y están en buenas condiciones, las voy a alzar, no las voy a tirar, porque un día de tantos las vuelvo, quiero volver a poner gris y ya las tengo allí. Las voy a lavar, las voy a alzar, las voy a doblar bien dobladitas y las voy a alzar en un lugar bien para cuando las vuelva a usar, como les digo. Yo no, lo que sé que sí puedo volver a usar, yo no lo saco ni lo vendo ni lo tiro ni nada, porque pues cómo. Me sirven y ya uno se ahorra, y yo sé que es en esas cortinas tengo ese dinero ahorrado, porque no vuelvo a comprar de ese color porque ya tengo aquí. Igual estas blancas, el día que las quite, las alzo, las doblo. Y ya para cuando las vuelva a usar, allí las tengo. No sé, que no es mala inversión. Nomás que sí le pensaba muchísimo. Le pensé mucho en agarrar, porque yo creo que ya tengo más de un año diciéndoles que iba a cambiar las cortinas y nomás no las cambiaba. Y les digo, quería agarrar unas como tipo verdecitas de este color, lama, para que le combinara la decoración. Pero dije, pues no, también tanto así, mejor. Como que ahora va a tener también blanco el árbol, pues también blanco. Para que le resalte, ya, pues esas me sirven. Y esas me sirven, chicas. Y pues sí, ya me despido de todos ustedes. Por hoy fue todo el día de hoy. Traigo los ojos pistiojos. Ustedes en la ceja ya les dije que ni se fijen. Nomás que los ojos como que los traigo medio pistiojos, que están como bien arenosos, me lo siento. Bien arenosos. Pero bueno, nos vemos, chicas, que estén bien. Que pasen un bonito fin de semana. Y ya saben que Estilado se les quiere muchísimo. Que Diosito me los bendiga donde quiera que se encuentren. Bye.